Este corto video es un adelanto acerca de lo que les había prometido de mostrarles el video acerca de los orígenes del fútbol. Este lo dedico especialmente a mostrarles toda la simbología descarada que ya nos la plantan en toda la cara estos Illuminati, plagada de todo tipo de simbología de culto a las entidades que ellos adoran. No faltó la pirámide. No faltó la canción a los ángeles, ya les había mencionado en el video anterior, acerca de los ángeles, de las estrellas. Y vimos allí un invitado especial al que han calificado de haber vendido su alma a Putin. Como es común, todos estos artistas se venden cual prostituta al mejor postor. Así es como venden su alma. Sin más preámbulos, arranquemos con este video. Como han podido ver, toda esta simbología fue presentada por la FIFA en los televisores de cada uno de los millones de hogares que estaban pendientes de la inauguración del Mundial de Fútbol Rusia 2018. A la par que presentaban toda esta simbología en torno a el culto abierto, ya descarado, hacia sus antiguos dioses. En el estadio donde se estaba llevando a cabo la inauguración, pues veíamos al famoso Robbie Williams, ex integrante de la banda Take That, que era aplaudido por las masas y quien interpretaba unas canciones bastante particulares. Y creo que nunca te preguntaste qué tiene que hacer una canción de ángeles, angels, en un mundial de fútbol. Pues esta fue la canción del show presentado por Robbie Williams y que déjame leerte un corto texto de la canción que nos indica nuevamente esto que planteaba desde el video anterior. La letra dice: que la salvación deja sus alas desplegadas. Así, cuando estoy tumbado en mi cama, corren los pensamientos por mi cabeza. Y siento que el amor es la muerte. En vez de a ti, amaré a los ángeles. Cuando me siento débil y mi dolor camina por una calle de una sola dirección, miro hacia arriba y sé que siempre seré bendecido con el amor. Y mientras el sentimiento crece, ella respira, carne para mis huesos. Y cuando el amor se muera, en vez de a ti, amaré a los ángeles. El infierno se ha terminado y el cielo está aquí. No ha quedado nada que pueda darte miedo. Mueve el culo y ven aquí. Ahora grita. Así que vamos, déjame entretenerte. Déjame entretenerte.
El pequeño Bo Peep ha perdido sus ovejas. Se tragó una pastilla y se durmió. El rocío es húmedo pero la hierba es suave. Querida. Se te van a quemar los sesos. Con las costumbres que has aprendido. Somos la generación que tienen que oír. Tú no vas a terminar como mamá y papá. Déjame entretenerte. Dejes que tus ojos le digan a tu cerebro que deberías estar avergonzado. Peca, peca, peca. Mira dónde hemos estado y dónde estamos esta noche. Odio el pecado, no al pecado. Hablar es pecado. Y ninguno de nosotros necesita rescate. Solo relájate. Es lo que Jesús haría. Estamos hechos a su imagen, baby. Es el amor. Limpio disfrute del sexo. Te amo. Tú amas mi odio. Peca, peca, peca. Fue muy criticado debido a que prácticamente se vendió, como dicen, a Putin, quien ya le había informado desde el 2016 que formaría parte del evento central de inauguración del Mundial de Fútbol. Vendió sus principios prácticamente, ya que él en ese tiempo, en 2016, había hecho una canción, creo que se llamaba Living Like a Russian, y él viviendo como un ruso, y más que todo era criticando a Putin. Y no se entiende cómo prefirió dejar esa canción que había compuesto precisamente para el mundial. La hizo a un lado y prefirió cantar sus antiguas canciones, que de todas maneras, pues ya todo el mundo sabe que están llenas de simbología, aunque esta simbología no estuviera presente en la inauguración del mundial. Muchas personas, millones, han sido influenciados con todo esto de la New Age, y donde abiertamente él se muestra como un Illuminati, así sin más. Por cierto, en la inauguración pues lo vimos haciendo esta señal que para mucha gente pues no solamente pasó desapercibida, sino que creen que es un símbolo más, como de representando alegría o quién sabe qué se imaginarán las personas, pero lo vimos haciendo el mismo símbolo que les mostré en el video anterior, donde se muestra el dedo índice hacia arriba. Y no, no es casual,